Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Comenzamos con más preguntas que respuestas. Continúa la investigación sobre el trágico derrumbe de una tarima durante un acto de campaña en México. Los familiares de las víctimas realizan sus honras fúnebres y vamos a pasar en vivo con Iván Macías, quien tiene lo más reciente sobre este colapso mortal. Adelante, Iván. La tortura de la que fue víctima un pequeño, un niño en Honduras, a manos de su propia madre. Este video se ha vuelto viral y Borja tiene los detalles en su secreto a voces de hoy. Borja, no puedo creerlo, de verdad. Son aterradores los gritos, los llantos de este niño. Es durísimo. ¿Qué es esto? Es un video durísimo. Yo hacía tiempo que no veía algo tan macabro. Pecata minuta al lado de esta agresión tan fuerte, esta violencia vicaria terrible de esta madre a ese niño. De verdad que es impresionante. Ponemos nuestras redes abiertas para todos ustedes para que puedan comentar. Me parece aterrador, monstruoso lo que han hecho con este niño. De verdad, hay tantas parejas esperando adoptar a un menor de edad, hay tantas mujeres que quieren ser madres y quienes tienen la posibilidad terminan haciendo esto de un pequeñito que va a estar traumado de por vida. Increíble, utilizarlo como arma arrojadiza en su divorcio, en su relación de pareja. ¿Por qué es instrumento? Mentaliza tanto a los menores, señores. Si no los quieren, no los tengan. O por favor, llévenlos a alguna organización, correcto, un orfanato, ¿no? Totalmente. Donde pueda quedar en mejores manos. Es duro creer en la humanidad después de ver imágenes como esta, Michi. Aterrador. Muchas gracias, Borja. Gracias. Buen fin de semana. El Vaticano anuncia la canonización de un adolescente conocido como el... Y logró sobrevivir a una masacre en una escuela y comparte ahora... Siga con más de Primer Impacto. Ya volvemos. Entretenimiento, además informándoles que ya está en su casa en Miami la actriz venezolana Daniela Spanik, quien mantiene que fue víctima de violencia doméstica y de un presunto intento de asesinato, anuncia en México su ingreso a la política y además dice estar ya lista para defender a las mujeres. Nuestra compañera Miriam Guzmán se une con todos los detalles. Adelante, Miriam, te escuchamos. Y por todo lo alto se llevó a cabo en Los Ángeles la premier de la serie The Acolyte, de la saga de Star Wars. Daniela Ganosa estuvo ahí y no van a creer quién causó una gran sensación. Vean esto. Muchísimas gracias, Daniela. Y dice el dicho, mire esto, que de tal palo, pues está la astilla. Y esta vez no es la excepción. El hijo de los cantantes Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán se lanza como cantante y hoy tenemos el gusto de tener su primer video musical de su autoría. Dejemos que él mismo lo presente. Adelante, Eduardo. Y un relámpago descomunal estremeció una iglesia en mitad de la noche. Verán qué impidió el derrumbe. Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. Una iglesia de más de 100 años fue... Una madre hondureña viajó de urgencia a México al enterarse de que su hijo está inconsciente en un hospital. El joven migrante perdió lamentablemente sus piernas al caer debajo de un tren y la angustiada mujer se enteró gracias al video publicado por una activista. Jessica Cermeño fue testigo de un reencuentro conmovedor. Una historia de solidaridad. Si usted quiere ayudar a esta madre hondureña y a la recuperación de su hijo... Puede llamar al teléfono que aparece en su pantalla, que es el 305-471-4219. Recuerde que entre todos podemos hacer una gran diferencia en este difícil momento para esta familia. Esta historia de verdad que les va a gustar a muchos, y es que a sus casi 80 años, una abuela chilena se ha convertido en todo un orgullo para su país tras ganar 4 medallas de oro en el último Mundial Máster de Natación. Ella le confesó a Stephanie Zamora cuál fue el secreto para lograr esta hazaña de impacto. Y casi 90 años. Admirable historia la de esta abuela, que ya cuenta con 50 alumnos en su piscina. Y su próximo reto es batir nuevos récords de impacto, que seguramente los va a lograr. Bueno, pero la historia de nuestra colega Vicky Van y de su pareja. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Primer Impacto. Hay romances que parecen sacados de un libro o de una película. Y uno de ellos es el de nuestra colega Vicky Van con el hombre de su vida. En Miami, Roger Borges tiene esta hermosa crónica de un amor de impacto. Cantan de verdad, le deseamos una larga vida juntos, que demuestra que el amor en los tiempos modernos pues también es un sentimiento tan real como el de nuestros abuelos, donde no faltan el compromiso, la confianza y sobre todo la lealtad. ¡Felicidades! Y solo nos resta esperar a que lleguen muchos sobrinitos de impacto. Y así nos despedimos, no sin antes desearles un excelente fin de semana a todos ustedes. Los esperamos el lunes en otra cita de Primer Impacto. Yo soy Michelle Galván. Hasta la próxima.